En Salamanca, desde los primeros días del año, Arturo Figueroa y Francisco Morales acuden diariamente, muy temprano por la mañana, a la puerta número 7 de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, al igual que por lo menos una treintena de trabajadores que esperan ser contratados por las compañías que realizan labores de reparación en Petróleos Mexicanos. Ambos señalan que por la edad o falta de experiencia en otras ramas, difícilmente encuentran empleo y es complicado llevar el sustento a casa. Minutos antes de las 7 de la mañana, ya se observa a los trabajadores llegar a las inmediaciones de RIAM, en bicicleta, en el transporte público o incluso caminando, a pesar de que la empresa se sitúa lejos de la ciudad. Arturo y Francisco tienen la esperanza de ser contratados y empezar a trabajar lo antes posible. El promedio de edad de los trabajadores va desde los 20 años hasta los 60. En su mayoría no cuentan más que con estudios de nivel básico, pero sí con el conocimiento en oficios como pailería, albañilería, tubería, electricidad, carpintería, soldadura, entre otros. Don Francisco y Arturo concuerdan en algo. Existe mucha demanda, pero poca oportunidad laboral. Desgraciadamente hay empresas, ¿verdad?, que ya ponen límite de edad, entonces ahí sale contraproducente y cómo se nos va a pedir que acabalemos los 65 años, la pensión con 1.500 o 1.200 semanas cotizadas en el seguro, si después de los 50 años ya nos hacen el feo para el trabajo. O sea, y a veces aquí uno es más discriminado aquí en su tierra. Don Arturo agregó que les han dicho que nuevas reparaciones iniciarán pronto, dando pie a muchas oportunidades de trabajo. Los dos afectados aclararon que no dejarán de insistir y esperan que la escasez laboral termine, pues necesitan recuperarse de los gastos de fin de año y sobrellevar la cuesta de enero.